Nalgas firmes. Muy buenas chicos y chicas a las nalgas firmes. Estamos en el capítulo 38 de Ark, el crepúsculo de las almas. Sin más preámbulos vamos a ir por donde lo habíamos dejado, que era cuando por fin Carr se encuentra a su grupo, intenta ver qué pasa después de lo que pasó cuando descubrieron que era mitad Deimos y mitad humano. Gente que le había perdonado Wilbel y ahora se está encontrando con el grupo poco a poco. Y lo último que nos quedó era qué pasa con Tatjana y Ganz. Y le van a contar un poquito de más. Así que redes sociales aquí abajo y las cosas más importantes como objetos, diccionarios y todo lo demás también aquí abajo. Bien, basta de preocupaciones. Ya estoy bien. Pero me encantaría que os quedaseis y me echaseis una mano. Venga. ¿A qué crees que hemos venido? Aun cuando estabas fuera, hemos trabajado duro y nos hemos ocupado de todo. Tenemos todo bajo control. Supongo que sí. Lo siento. ¿Y estos tipos? ¿No les sabréis? No te preocupes. Solo estaban descansando un rato. Han hecho bastante ejercicio. No sé si me explico. Estos dos se quedaron recegados tras la marcha de los mineros de Dithwell. Creo que intentaban afanar unas cuantas piedras de los espíritus y cambiarlas por una noche de juerga. No sé por qué pensé que iba a decir una noche de diversión perversa, yo qué sé. Entonces, ¿les habéis sacado algo? Hicimos que nos dijeran a dónde se dirige Darhan. ¿Qué? Entonces, ¿a dónde se dirige? Al Imperio Dithwell. Al Imperio Dithwell. Vuelve a su país, ¿eh? Eso es. Me temo que debe de haber conseguido todo lo que buscaba. Supongo que utilizará las piedras de los espíritus que encontró en este continente para elaborar una piedra del viento artificial. Cuando examiné las pocas piedras de los espíritus que encontré en el Valle de los Huesos del Dragón, descubrí que su composición es muy similar a la de la Piedra del Viento. Entiendo. Entonces es probable que ya Darhan haya terminado ya su Piedra del Viento artificial. ¡Oh, tío! Eso quiere decir que ya tienes sus sucias manos las 5 piedras de los grandes espíritus. Eso tiene mala pinta, Carr. Escuchadme todos. Parece que es hora de atacar al mismísimo corazón de Dithwell. Tenemos que encontrar el modo de detener a Darhan antes de que pueda utilizar su arma definitiva. A partir de ahora, las cosas se van a complicar. Cuenta conmigo. Me quedaré junto a Carr hasta el final. ¡Yupi! Ahora que está todo decidido, solo tenemos que caer sobre el Imperio Dithwell y ¡zas! De acuerdo. Es hora de soltar al búho real. ¡Ay, se movían! Ya he contado todo lo que sé, lo juro. Ese tipo de la cresta es fortísimo. El Imperio Darhan ha vuelto a su tierra natal. Te digo la verdad. Voy a rezar de que este gameplay se escuche decente, que no se escuche el ventilador. Hombre, comparado con Resident Evil 2 Remake, me acuerdo, por si os acordáis de ese gameplay, cómo lo sufrí con ese tema. Limpiar esas partes que se escuchaban ruidos, todo era manual. Horas. Horrible, horrible. ¡Qué maravilla!, ¿no? No hemos luchado con ninguno, o sea, genial. ¿Por qué no puede ser siempre así, por favor? Uy, Tatjana. Bien, nos vamos al Imperio Dithwell. Espera un segundo. No creo que sea buena idea entrar enfrente, a bordo del búho real. ¿Por qué? El ejército de Dithwell tiene artillería artearia a lo largo de sus fronteras. A la frontera la llama el telón de la muerte y tiene atemorizados a los países limítrofes. Nada puede atravesar la frontera. Y creo que ha iniciado la construcción de una torreta gigante en el sur aún más potente. ¿Una torreta gigante? Sí, y creo recordar que la llaman la Torre de Maluais. He oído que la están diseñando para que sea una base de misiles antiaéreos. Si intentásemos sobrevolar el telón de la muerte, cavaríamos nuestra propia tumba. Creo que tienes razón. Me alegro de haber preguntado. Se plantea un interrogante. ¿Cómo nos internamos en el Imperio Dithwell sin que se enteren? Eso es. Creo que lo más fácil sería llevar el búho real al Bosque de Lusha, en el Hashin Oriental. Desde allí podríamos atravesar las líneas defensivas del ejército de Dithwell por una ruta terrestre, ascendiendo el Monte Lambda. Hay un problema. Jolines, parece que no deja haber otro problema. Esa ruta está infestada de monstruos feroces. Por eso casi nadie viaja por allá. Por lo tanto, las defensas de Dithwell por esa zona serán bastante débiles. De acuerdo, solucionado. Será un poco peligroso, pero no debe suponernos un problema. Vayamos a Hashin Oriental. Bueno, ya me la ha aclarado Hashin, pero por si acaso voy a mirar la guía, porque ya sabéis que a lo mejor vamos a Hashin y dice, ¡no! Vamos a Wilbel, vamos a otro sitio para seguir hablando, para ver si dicen otras conversaciones. Pues sabéis la buena noticia que, como siempre os he dicho, como ya hice lo de Diekbeck, la guía ha decidido hacerlo ahora, porque ya sabéis que yo entreno siempre antes para hacer estas batallas a lo último, entonces me lo quito de encima y punto. Entonces nos lo ahorramos y ahora sí que directamente puedo ir a Hashin y ir a al Templo Lambda este. Que por cierto, recordar que el Templo Lambda también me recuerda la segunda parte de Ark, el crepúsculo de las almas, que también lo tenéis debajo de la descripción y fijado en el comentario. Así que recordad que cuando este gameplay se termine, tenéis la segunda parte traducida por Javi Tucci y que también lo di todo en ese juego. Así que también echadle un ojo. Y nos vamos al Monte Lambda. Con lucha. Menos mal que aquí en la guía salía igual. O sea que voy a mirar quién tiene menos... Ah, ya os lo he dicho. Que entrene Maru todo el rato. Vale, aquí estamos. Venga, que nos faltan dos. Y no se los ha cargado del todo. Sin duda hice muy bien de entrenar ahora a Maru y en el anterior capítulo también. Vale, a disfrutar la flecha. Lo que me ha sorprendido es que no ha subido ni un poco el nivel de todos los palizones que ha dado. Pero bueno, Monte Lambda. Siempre que veo esas escaleras pienso, tienen que ser cientos. Y tú estar... ¿sabes? ¿Qué es este lugar? Es el Templo de Lambda. Se supone que tiene 3000 años. ¿3000 años? Me pregunto qué clase de lugar es este. He oído que la gente viene aquí a realizar estudios minuciosos para fortalecer el cuerpo y la mente. Por el medio de la estricta observancia de las enseñanzas de Lambda, aquellos que superan el riguroso entrenamiento son capaces de manejar el poder de la Tierra, el aire que adopta la forma del Ki. Es impresionante. Y para llegar al Monte Lambda, hay que atravesar este templo. Sin embargo, solo dejan llegar al Monte Lambda aquellos que consideran dignos. Si intentáis abriros paso sin permiso, os perseguirá una horda de monjes guerreros. No se detendrán ante nada hasta que no os traigan de vuelta. De todos modos, no podemos dejar que esto nos detenga ahora. No me apetece luchar contra esos monjes. Me gustaría evitar combatir con humanos si es posible. Entonces, consigamos permiso del templo en buena ley y dirijámonos al Monte Lambda. ¡Abrid las puertas! Soy Carr, de Nidelia. Deseo hablar con vosotros. ¡Abrid! Le han dado la bienvenida. ¡Qué tacto! Muy bien, vamos. Ay, pero parece que no se pueden hablar desde ahí. ¿La cámara? ¿La habéis visto lo que ha hecho? ¿Has venido a visitar el Templo de Lambda? ¿Un lugar sagrado para la formación del cuerpo y la mente? No tengas miedo, por favor, pasa. Bienvenido al Templo de Lambda. El sacerdote del Imperio puede ayudarte en lo que necesites. Esto es para simplemente... Bienvenido a la sala de Lambda. Por medio de la... Es que me hace gracia la voz que le pongo. Por medio de la instrucción en el arte de la guerra, intentamos fortalecer el cuerpo y la mente. Ya sé de qué va esto. Tenemos ganas de volver a verte. ¿Por qué? Encima sin camisa. Nadie puede entrar aquí. El otro me dirá lo mismo, ¿no? Ay, qué bonito, ¿eh? Me encantan estas cosas. ¿No dice nada del pozo ni nada? Yo que sé, tiene pinta de decir, esto es una estatua de Lambda antigua por no sé qué y... De acuerdo, entonces, ¿a qué se debe tu visita al Templo de Lambda? Queremos atravesar el Monte Lambda. ¿Dices que quieres atravesar la montaña? Sí. Carr, ¿verdad? El Monte Lambda puede parecer al principio un lugar sobrenatural, espeso, infestado de monstruos. Sin embargo, para nosotros, el templo ha sido un lugar sagrado desde el principio de los tiempos. Solo aquellos que comprenden las enseñanzas de Lambda se les flaquea el paso de los senderos de la montaña. A los senderos. Por favor, es vital que crucemos la montaña. Bien, entonces debéis completar vuestro entrenamiento. Nuestras puertas están abiertas a todo el mundo. Completar... se me ha ido. ¿Por nada? Ser un camino arduo y largo, pero hasta que no hayáis entendido por completo las enseñanzas, no podréis acceder al paso montañoso. Me parece muy bien que tengáis vuestras normas, pero no tenemos tiempo para eso. Lo lamento si parezco un poco prepotente, pero intentamos salvar el mundo de un dictador malvado, y el Monte Lambda es la única ruta posible. Si continúas sin nuestro permiso, tendrás que responder ante nuestros monjes de entrenamiento extraordinario. No queremos luchar por esto, pero lo haremos si es necesario. Venga, cabezón, déjanos entrar. Entonces quieres escalar la montaña sin llevar al cabo el entrenamiento adecuado, ¿no? De acuerdo, si insistes, os dejaré pasar. ¿En serio? Sin embargo, os pongo una condición. ¿Una condición? ¿Cuál? Debéis comprender el sentido de las enseñanzas de Lambda por vuestra cuenta. Lo que hagáis para conseguirlo es cosa vuestra. Pero solo os permitiré el paso cuando lo hayáis entendido. No hay problema. Lo conseguiremos. Te lo juro. Pues... he visto que va a Peisus. Es lo mismo de antes. Venga. Así que las enseñanzas de Lambda, ¿eh? Te lo juro. Eres un poco exagerado, ¿no? ¿En serio tienes idea de por dónde empezar? Claro que no. Es la primera vez que vengo. Pero... tenemos que hacer algo. Ese sacerdote no deja de decir que el Templo Lambda tiene sus puertas abiertas al mundo, ¿no? Sí, en efecto. ¿Y? Entonces tiene que haber algún lugar con información sobre el templo de Lambda, ¿no crees? Tienes razón. Si vamos a la gran biblioteca de Peisus, probablemente averigüemos algo. La mayoría de los edificios de Peisus se han deteriorado y desmoronado, pero la gran biblioteca se ha salvado gracias al cuidado de los voluntarios. Con el paso de los años, han reparado y remodelado la biblioteca para conservarla. La gran biblioteca. Creo que merece la pena intentarlo. Echemos un vistazo. Es que es verdad lo que dice la Tatjana. ¿Por qué dices te lo juro? Al menos di, lo voy a intentar, así que quedas un poco mejor. Pero nada, supongo que es porque tiene esa parte de líder y no puede evitar de quedar ahí como de no dar mal ejemplo. No va a decir, bueno, soy un líder y no lo sé, no tengo ni idea, pero haré lo que yo crea. Claro, Carr, no es así. Cuidadito con este ladrón de amarillo porque te roba tus cosillas, ¿eh? A ver si se mueren ya. Lo que ya había dicho en el anterior capítulo, cada vez está costando más derrotar a los enemigos en la parte de los humanos. Mirar, eso es lo que intenta hacer la piña ladrona esta, ¿ves? Y me roba mis cosas. En fin. Venga, flecha para ti con ganas. Ahí. Y todavía no me ha subido al nivel 34, el jodido. En fin. Tú, Maro, ya sabrás, ¿eh? Lo que te espera. Bueno, ya estamos en Peisus. A ver. Esta biblioteca lleva mucho tiempo aquí, pero al principio no era más que un edificio viejo y humilde. Cada vez que se reforma, va ganando en lujo. Y después de todos estos años, acaba con este aspecto. ¿Sabes? La primera vez que vine pensé que era un palacio o algo así. Vine para leer unas cuantas cosas, pero los artefactos que tienen expuestos son tan interesantes que se me olvidó buscar los libros. Vamos a hablar con este hombre. ¿En qué puedo ayudarte? Sí, necesitamos información acerca de las enseñanzas de Lambda. ¿Tienes algo de ese tema? Las enseñanzas de Lambda. Veamos en cuál estaba. Sí, aquí tenemos algo. Es en nuestra Sultra antiguo del Templo de Lambda. ¿Tienes un Sultra antiguo? ¿Dónde está? Lo siento muchísimo, pero no estoy autorizado para decírtelo. ¿Pero por qué? La verdad es que nuestro bibliotecario jefe, Mormant, es un tanto excéntrico. Piensa que solo se puede encontrar la verdadera felicidad en un libro si trabajas duro y lo descubres por ti mismo. Y consecuentemente, el lema de nuestra biblioteca es: si quieres un libro, encuéntralo tú mismo. ¡Vagos! ¡Vagos! Sin embargo, después de encontrar lo que buscas, puedes llevártelo. Hombre, faltaría más. Buena suerte. Espero que encontréis lo que buscáis. No tenemos más remedio. Encontraremos ese libro. Esta gran biblioteca es un tesoro de conocimientos que lleva aquí más de 1000 de años. Nuestra colección de textos históricos y archivos de tradiciones orales es incomparable. Además de libros, también tenemos una exposición de varios tesoros antiguos célebres, que rivaliza con los mejores museos del mundo. Si dispones de tiempo, puedes echar un vistazo con toda libertad. Pero te extrañé que haya libros en español en esta biblioteca. Todo es posible. Pues vamos a leer todo esto que estáis viendo ahí. No es decoración, es chapa, que nos interesa al menos. Que vamos a yo leer por vosotros. A ver. ¿Quieres que te cure? Necesito un donativo de 120. Madre mía, en Wilbel solo cuesta 10. Sí, por supuesto. Qué careros. Pues sí. Muchas gracias. ¿No dice nada de esto? Ay, pues pensaba que no era para leer. Venga. Pone princesa Gernieta. ¿Lees la inscripción? Se dice que es una rosa creada por la legendaria y acomodada familia Rochefort para su querida hija a la que apenas veían. Tras los diversos injertos selectivos, esta bella y aromática flor se volvió muy delicada y muy difícil de cultivar. El secreto de su cultivo ha sido guardado con celo y transmitido en la familia de mayordomos del servicio de la familia Rochefort. Suena a Roquefort o cosas así. No encuentro un libro que busco y he decidido tomarme un respiro. Juraría que he mirado en todas las estanterías. Me pregunto si es un truco o algo así. Para que te quedes ahí, ¿no? Sí, puede ser. Venga. Pone fuego carmesí. ¿Lees la inscripción? Admirada más por su exquisita belleza que por su rendimiento, esta espada ha sido considerada un tesoro desde hace muchos años. Es extremadamente ligera y apta para la esgrima con dos armas. Cuando brilla parece una llama temblorosa, y el brillo no mengua con el tiempo. Pone la armadura del héroe. ¿Lees la inscripción? Esta armadura es el resultado de años de experimentos en la asociación de armas, una base de investigación de armas y armaduras. Está hecha de materiales preciosos. Además de su capacidad protectora, se dice que puede proteger su portador de afecciones como envenenamiento y parálisis. No se sabe quién la creó, pero está claro que era uno de los mejores de su oficio. Bueno, es bonita, tiene ese toque rojo con dorado y negro. Pone amor y luna. ¿Lees la inscripción? Es un arma fabricada por la Asociación de Armas, maestros en la investigación y desarrollo de armas que se extendían por todo el planeta. El arma más potente que desarrolló la asociación. Y su belleza es superior a la del arma de mejor factura. Fue creada por una muchacha prodigio de 14 años y es más ligera de lo que parece. Su creadora la diseñó para su uso y se aseguró de que fuera útil y fácil de apuñar. De todas maneras, siempre que veo esas cosas pienso, ¿qué coñazo tiene que pesar? Para la piel tiene que ser... me quiero rascar, agobio, no sé. Nunca me ha gustado. Pone trofeo de innovación de monstruos. ¿Lees la inscripción? Es un trofeo conmemorativo que fue regalado al rey del casino. Es un local del juego gigante de un antiguo país llamado Shard del Sur. Un día el propietario se jugó el casino en una apuesta todo o nada, y lo acabó perdiendo con un hombre que llegó con un grupo de monstruos. Cuando esto ocurrió, el hombre del establecimiento cambió de casino de pandilla a casino de Chongara. Este trofeo único fue diseñado por el nuevo propietario a imagen de un monstruo para que se reflejara su nuevo puesto del jefe del casino. Sin embargo, el casino de Chongara se fue al pique después de 2 años, y supuestamente solo se fabricaron 5 de estos trofeos. Este es el único del que se tiene constancia de su existencia. A ver, hombre. Hola, bienvenido a mi humilde tiendecilla de equipo. Me han concedido una autorización especial para comerciar aquí. Tenemos de todo, desde objetos a componentes para armas, de accesorios a piedras de los espíritus. Luego lo voy a mirar. Que ya sabéis que siempre que vamos... La foto no es el mismo. En fin. Si ves algo que te guste, dame una voz. Haya pasado algo raro. Pone imágenes de Umen. ¿Lees la inscripción? Es una roca misteriosa con caras esculpidas talladas en las que solía ser las Islas Yagos. No se sabe por qué se esculpieron, pero se supone que son un símbolo religioso. Sobre su superficie hay caras de hombre y de mujer. La primera recibe el nombre de Uian y las segundas se llaman Aran. Me suena un poco eso. ¿Puede ser que eso existiera o es algo que me estoy imaginando yo? No sé. Esto es una roca, ¿no? Yo no veo nada aquí. Eso es una roca, algo raro. Pone litografía del dragón. ¿Lees la inscripción? Es una litografía que se extrajo del suelo de las que se creía que eran las ruinas de un templo antiguo. Al juzgar por el dibujo del dragón y el hecho de que estaba en un templo, se cree que fue fabricado para adorar al monstruo en la antigüedad. Es una totalidad de las 16 piezas que se cree que cada parte que se podía mover libremente dentro de su propia área. No se sabe su propósito, pero la teoría más convincente postulada por los investigadores es que se usaba en algún tipo de ritual. Es muy feo, es muy feo. Hay un dibujo. Hay un dibujo. ¡Ay, ese sí que me suena del anime! El que tiene la cinta. Bueno, a veces hacen estas cosas en los juegos y animes y tal. A ver, ¿esto qué es? Pone la caja de la música de la rapsoda. Escucho la primera canción. Ah, pensaba que no iba a terminar, por eso puse esta cara. Vamos a escuchar la segunda canción. Y luego en los comentarios me decís cuál os gusta más. Si no, mal. Venga, a escuchar. ¡Uy, qué difícil! ¡Qué difícil! Yo creo que las dos tienen su encanto. Yo creo que un poquito la segunda más. Para mi gusto, ¿eh? Disponemos de todo tipo de libros del mundo entero. Sé que el libro que buscas está en algún lugar de estas estanterías esperando que lo encuentres. Lo siento, no puedo decirte dónde. Tienes que descubrirlo tú. ¡Vagoncio! ¡Maldito! ¡Encuéntrame el libro de Lambda! Ay. Madre mía, esto es un no parar. Así que aquí es donde se guardan todos los libros. Yo sinceramente, que perdonadme para la gente que amáis la lectura máxima, esas cosas, pero a mí me aburre muchísimo. Yo veo una biblioteca, me da sueño, no puedo con ese silencio, es como, uff, me absorbe, me pone de los nervios. Pero lo respeto muchísimo, pero me cuesta, Tenéis que entenderme que lo he intentado, me he intentado leer un libro y no puedo. Yo lo único que puedo leer es un manga, que tenga dibujos, nubecitas, pero solo letras no puedo, no puedo. Venga, pues sigamos, que pensaba que estaba mal de tiempo. Bueno, el Sultra antiguo del Templo de Lambda debería estar por aquí. Separémonos para buscar. ¡Carr! ¿Te parece bien si espero aquí? ¿No vas a ayudar? Desde que me alcanza la memoria, cuando miro libros grandes siempre me duele la cabeza, ¿sabes? Te entiendo. Lo siento mucho, lo siento. Es que no me gustan tampoco los libros. Maru, los libros no son para mirarlos, son para leerlos. Sí, soy príncipe, ¿sabes? No tengo que leer. Lo ordeno a mis sirvientes que me lo lean todo. Para mí los libros son más que cubiertas para mirar desde fuera. Vaya, qué engreído, ¿eh? Maru es la hostia. Como sois mis sirvientes me tenéis que leer los libros porque los detesto. Yo, ¿ves? Por ejemplo, no hago eso. No pasa nada. De acuerdo, Maru. Esperaremos aquí. Cuando lo encontremos, te avisaremos. Vale. Qué cara dura. Mira que a mí no me gusta leer, pero yo echaría un vistazo por una buena causa. Ya ves tú. Os esperaré aquí mismo. Cara dura. Se supone que solía haber una escuela de magia cerca. Gran parte de lo que hay aquí fue escrito en esa escuela. No me imagino que hubiese una época en que los humanos usasen la magia. Bueno, mis compañeros lo hacen. Tú, ven aquí, que ya que estás aquí. Tenemos una amplísima colección de textos históricos, biografías, diarios, manuales ilustrados y otros todos entre estas paredes. Si te apetece, curiosea en las estanterías. No me apetece nada. Nada. No lo veo por ninguna parte. ¿Dónde está ese Sultra? Ay, pues menos mal que tiene ayuda a Carr. Si lo tuviera que hacer completamente solo, le da algo. Siempre tenemos un capítulo favorito, ¿no? Pues este para mí va a ser en este apartado, no el cuando empezamos, por el hecho de leer tanto y libros. ¿Por qué? Pero nada. Se supone que la guía se va a poner a ponerse aquí a leer cada estantería, no cada libro que hay en cada estantería, porque si no me da algo y estaríamos aquí todo el día. Así que nada, vamos a leerlos todos. Hay un libro llamado La extraña historia de la Madre Claire. Cuando los monstruos prácticamente se distinguían de los animales y las bestias salvajes, vivía una anciana que era capaz de comunicarse con ellos y aprovechar sus poderes innatos al máximo. Los demás la llamaban la Madre Claire, pero su nombre verdadero y su pasado siguen siendo un misterio hoy en día. Se cree que había un índice elevado de persona que, al igual que la Madre Claire, tenían la habilidad natural de comunicarse con los monstruos. En el país en el que se piensa que vivió. Venga. Hay un libro antiguo llamado La leyenda de los Ultramage. Ultramage es un término general para referirse a los robots diseñados y fabricados por el combate en la antigüedad. Se organizaron en lo que se llamó el pelotón Ultramage. Los Ultramage aparecen en La leyenda de los héroes, y se dice que Diekbeck y Ultramage, que protegió a los héroes, se enfrentó al Gogla... ¿Eh? ¿Cómo es esto? Grogaldet, considerado por muchos Ultramage más poderoso de la historia. Es una feroz lucha a muerte. En una feroz lucha a muerte. Hay un libro antiguo titulado Introducción a la investigación de Diekbeck. Bueno, al menos habla de los robots que hemos tenido y nos hemos encontrado alguna vez y tenemos con nuestro equipo. Diekbeck es el robot protector que defendió a los antiguos héroes. Era el jefe del pelotón Ultramech. Se dice que el secreto de su poder era la construcción compartimentada, ¿vale?, en la unidad principal. El núcleo de su programación se integró al margen del cuerpo. Se diseñó así para que la unidad principal pudiera extraerse y aprovecharse si el cuerpo resultaba destruido. Por medio de este sistema, aunque fuera destruido en una batalla o se quedara anticuado, podría instalarse un nuevo cuerpo y recuperar su fuerza y sus capacidades originales. Parece que Polet me está escuchando y dice, interesante, sigue, aunque yo tendría que estar mirando más libros. Hay un libro antiguo llamado El libro ilustrado de los monstruos. ¡Qué pesado con los monstruos! Encontré un pirón, ese monstruo mítico que se creía extinto, que hemos visto que no porque lo tiene Dark, que era el Inasaurio, exactamente, que había sido encerrado en una carta y aún conservaba su poder. Cuando se libere, se elevó hacia los cielos y salió volando. Supe entonces que si los cuidaba y criaba adecuadamente, algún día el cielo volvería a estar lleno de pirones, volando por todas partes, libres como el viento. Pero nunca he visto una cría de pirón, solo un adulto. Me encantaría ver el aspecto que tiene una cría de pirón. Lo vio Dark. Y tengo que decir que estamos de acuerdo por los comentarios que leímos en su momento, que yo prefiero más el Inasaurio, que es más rollo Kirara de Inuyasha, que no cuando es un pirón que parece un sol raro, muy feo. A mí me gusta más en Inasaurio. Estudio sobre la magia. Por Marcia Aki Koshatz. Los hechizos naturales que se aprenden en Rushat permite enfocar el poder de la naturaleza en un solo punto, controlarlo y manejarlo a voluntad. En consecuencia, es necesario calmar al espíritu y concentrarse en su técnica. Además, uno no debe olvidarse de su agradecimiento con la naturaleza. En ese sentido, la magia no consiste en mejorar el talento de uno. Más importante es mejorar como ser humano. Además de esto, la concentración mental es otra manera de aprovechar al máximo el poder de la magia. ¡En la magia! ¡Madre mía! Esta es una variedad de lo que se conoce como Ki. Además, se dice que aquellos benditos con el poder de los espíritus son capaces de dominar la magia de los espíritus. Bueno, ha dicho algo del Ki, ¿no? Eso me suena de antes. Un libro del laberinto misterioso. Hace muchísimo tiempo, había un laberinto en que se decía que vivía un mago. Sin embargo, es un laberinto muy peligroso. De todos los que osaron entrar, ninguno había conseguido salir con vida. Un día un grupo de valientes jóvenes aventureros decidieron poner a prueba su suerte y entrar en el laberinto. Encontraron un lugar misterioso y repleto de pasillos enrevesados. Cofres de tesoros que escapaban al intentar abrirlos, y habitaciones que provocaban visiones en sí mismos a los visitantes. Sin embargo, estos jóvenes lograron superar todas estas pruebas y desafíos y consiguieron llevar a las entrañas del laberinto, y allí encontraron un mago legendario más viejo que el propio tiempo, que protegía el inmerso conocimiento encerrado en su cabeza. El joven grupo remarcó mucha sabiduría del mago y reanudó su viaje de nuevo. Más tarde, cuando hubieron finalizado su trayecto, volvieron donde estaba el laberinto. Buscaron y buscaron, pero no pudieron encontrar el laberinto ni al viejo mago. No quedaba más que una gran explanada florida hasta donde alcanzaba la vista. Y por fin se termina el libro del laberinto, que madre mía, qué largo era. Venga, ahora vamos a leer esta parte. Tradiciones orales antiguas. Un desastre en el cielo es un desastre en todas partes. Un desastre en el corazón es un desastre en el mundo. Cuando el tiempo corra, caerá el mundo. Oh, sangre del héroe durmiente, despierta de nuevo en esta tierra. Elimina las impurezas de este mundo y construye un nuevo glorioso reino. Era un poema esto. Parece que tienen un montón de libros valiosos, todos menos el que necesito. Las escrituras de Marlín o Marlén. Yo, el ladrón Marlín, dejaré escrito para las generaciones de los ladrones venideras lo que debe ser un ladrón. Sin embargo, esconderé este escrito en las extrañas de un intricado laberinto, o en una húmeda y oscura mazmorra en la torre amenazadora. Así que, maestros del robo, que leáis esto, seguid mi ejemplo, y dejad registrada vuestra sabiduría para que otros ladrones la lean con vosotros. Que este libro sea la morada del conocimiento del arte del robo. Merlín del ladrón. Los ríos fluyen y se juntan cuando desborcan en el mar. La vida es como el río, tiene poca fuerza, pero cuando se une otras es tan poderosa como el gran océano. Carpe diem. Agite, jefe de los ladrones del puente del arco iris. Ya sabéis, ladrones que podáis ver este vídeo, si os sirve estos consuelos, dadme un like, por supuesto. El manifiesto de la nueva academia. Nuestra academia es una organización que pretende sacar al mundo de su decadencia por medio de avances científicos. Me pica la nariz. Sin embargo, el proyecto de ultraenergía, que provocó el gran desastre por tratar de dominar ese poder colosal, fracasó en última instancia por haber perdido de vista nuestro objetivo fundamental y por ser demasiado impetuoso en nuestro planteamiento. No volveremos a cometer el mismo error. En la actualidad avanzamos de manera honesta y sobria, bajo los ideales de nuestro presidente. Pretendemos, entre otras cosas, ayudar y restaurar las ciudades, lograr más avances médicos y expulsar a los monstruos que amenazan la existencia humana, a la vez que analizamos los efectos sobre el medio ambiente de nuestras tecnologías. Lo prometemos. ¡Venga! ¿Cómo impresionar a las mujeres? Autoditado. Vamos a ver, mujeres que estáis viendo este gameplay, si tiene razón o no, comentarlo. Sí, me río de ti. El título te ha llamado la atención y lo has cogido porque no tienes suerte con las mujeres. ¿Tengo razón sí o sí? Si hubiera un método infalible para impresionar a las mujeres, me pondría el primero en la cola para averiguar cuál es. Préstame atención. Hasta ahora, sin contar aquella vez que me engañaron esas trillizas, no he sido capaz de impresionar a una mujer ni una sola vez en toda mi vida. En este libro he llenado cada página con todo mi resentimiento, mi hostilidad y mi frustración hacia el género femenino. Será mejor que estés preparado antes de pasar la página. Pero antes, déjame decirte esto. Cuando el viento sople, quiero que te acuerdes de una cosa. Quiero que te acuerdes del tipo al que plantaron y se desvaneció. ¡Qué caramba! Por especie, el plantado desde el vertedero. Ya me diréis, chicos y chicas. Sí, yo creo que lo voy a dejar ya por aquí. Voy a leer este último y luego ya haré Ganz y Span, que está ahí, el de los diccionarios, que se supone que para el próximo ya tendremos el último diccionario, el 39, y ya con Carr también hemos terminado todos los diccionarios. Manuscrito del diario de Choco. El personaje de Carr, o sea, de Dark, la chica humana que es una niña. Mes X día y soleado. Hacía muy buen tiempo y decidí echarme una siestecita. Soñé que comía pan de carne. Estaba para chuparse los dedos. Me desperté justo cuando iba a repetir, así que mañana me acabaré lo que me quedaba del riquísimo pan de carne. Mes X día y nublado. Vaya, he vivido un montón de aventuras divertidas, sí señor. También he hecho buenos amigos. Hemos ido juntos a todo tipo de lugares. Hemos ido al océano. Una vez fuimos a almorzar y encima del Monte Lambda. Montamos un pirón y nos elevamos por encima de las nubes. Por alguna razón parece que no logro madurar. A saber por qué. Mes, día y lluvia. Llueve tanto que se me ocurrió echarme una siesta en esta olla. Llevo mucho tiempo sin dormir en ella. En el interior es oscuro y redondo, y es perfecto para una siesta. Por eso he decidido quedarme dentro de una olla un tiempo y no salir. ¿Pero cómo te metes dentro de una olla? Que alguien me explique, bueno. Espero que uno de mis amigos me invite a vivir otra aventura. Estoy deseando saber quién será el próximo en invitarme. Me hace mucha ilusión. ¡Yupi! Apenas puedo dormir. ¿Qué es esto del Choco? A no ser que sea ella la que estaba hablando. Se supone, ¿no? Yo creo que sí. Porque si no, no entiendo qué tiene que ver aquí Choco. Yo creo que es Choco la que está hablando de esto. Y que lo que ella dice en la olla. Y por lo tanto, del tiempo que lleva en la olla, los Deimos se llevaron esa olla pensando que era sin más y Dark consiguió que Choco saliera. Decidlo en los comentarios si creéis que puede ser la misma cosa que yo pienso. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Vive y deja vivir y que tus nalgas lo disfruten. Nos vemos en el capítulo 39 a ver si encontramos el dichoso libro, lo que sea, de Lambda y nos dejan pasar. Y no sé qué más iba a decir. Y que te suscribas, like y comentarios a tope. Ya está.